Una visión del Oaxaca de hoy. Realidad Noticia. www.realidadoaxaca.com presenta el acontecer diario, el pulso de la entidad. Los actores políticos y sociales están en Realidad Noticias. Una visión del Oaxaca de hoy. Realidad Noticias. Muy buenas tardes, amado auditorio, les saluda Víctor Castillo, ya estamos nuevamente con ustedes, hoy jueves 22 de septiembre, tenemos importante información que han recabado nuestro equipo de reporteros y corresponsales, a usted que nos está viendo a través de este canal de televisión. Hoy hay importante información que nos ha traído nuestros compañeros reporteros. Y este día, entre algunas de las informaciones que nos traen los compañeros reporteros, dicen que este día se llevó a cabo la celebración del aniversario del Sindicato Autónomo del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca. Y estas son las imágenes del festejo que realizaron en pleno centro de la ciudad. Con alegría y folclor, integrantes del Sindicato Autónomo del Ayuntamiento de la Capital celebraron este jueves su 37 aniversario. A través de una cadena que recorrió las principales calles de la capital del estado, los trabajadores celebraron la creación de su sindicato, que hasta el momento ha sido quien ha respaldado sus demandas ante su institución. Ataviadas con trajes regionales y haciendo gala de su porte, acompañadas de una banda de música, los trabajadores disfrutaron en compañía de sus familiares el desarrollo de la calenda en la que botaron dulces a quienes disfrutaron observando el recorrido. Los fuegos pirotécnicos tampoco faltaron durante el paso de los sindicalizados por las calles de Aurelio Valdivieso y Morelos para llegar a la Plaza de la Danza, quienes con gran algarabía concluyeron esta celebración. Ya estamos nuevamente con ustedes. Recuerden, estamos en realidadoaxaca.com. Estamos totalmente en vivo desde nuestro estudio de televisión, de radio y televisión, porque recuerden que también tenemos radio. Tenemos radio en nuestra página de web de realidadoaxaca.com. Y en otra información que tenemos para usted también, aparte de los festejos, pues también hubo una manifestación allá en lo que es la Secretaría de Salud, donde pues nuevamente el sindicato realiza su paralización de labores, y esto es lo que están exigiendo. Para dar seguimiento a sus minutas de acuerdo, trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado realizaron hoy su segundo paro escalonado. De acuerdo con su dirigente, Genoé Ruiz, el paro que realizan tendrá una duración de 48 horas, luego de los pocos avances que el gobierno federal ha mostrado a su pliego de demandas entregada en enero pasado. La siguiente movilización se efectuará el lunes próximo y nuevamente será un paro del área administrativa de esta dependencia, solo que en esta ocasión durará 72 horas. Los trabajadores adheridos a este sindicato exigen la rezonificación de zona, así como dotación de material para poder desarrollar mejor sus labores, contratación de personal y aumento a su salario. Cabe destacar que, de acuerdo con el secretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos, los servicios que presta este sector a la ciudadanía no están siendo afectados. Ya estamos nuevamente con ustedes, pues estamos esperando que se solucione este problema ahí del sindicato. Más que nada el sindicato de salud, que ya tiene varios días que están en paro. Pero en otra información que tenemos para ustedes, también inician los programas de cultura para este mes de noviembre, mes que viene ya lo que es la festividad de los fieles difuntos. Y esto es lo que nos dan a conocer allá en la Secretaría de Cultura. En conferencia de prensa, funcionarios del gobierno del estado, a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, Turismo y Desarrollo Económico, el municipio de Oaxaca de Juárez, la Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca y el Conaculta, anunciaron el programa Noviembre es Cultura en Oaxaca, Novo 2011, como un ambicioso proyecto de arte, con una serie de actividades que se ofrecerán del 3 al 27 de noviembre en diversas sedes de la ciudad a través de los diversos proyectos que integran Novo 2011, iniciando con la inauguración de Instrumenta Oaxaca, programa permanente de desarrollo musical que se llevará a cabo en San Bartolomé Sogocho. Dentro de las actividades también se encuentran el premier del largometraje Misbala,
con la presencia del director Gerardo Naranjo, así como la presencia de Lila Downs, Totó la Momposina y la banda Tierra Mojada en concierto, el homenaje al cineasta Arturo Ripstein y la presentación del libro Asuntos de Moneros volumen 2 de Gis y Trino. Pues esta es la información que nos traen nuestros compañeros reporteros. Recuerde, estamos en realidadoaxaca.com. Y en otro lado, en otra información más bien, el gobernador del estado Gabino Monteagudo, así como el director de Educación Tecnológica Agropecuaria, Ernesto Guajardo, llevaron a cabo la firma de convenio para establecer el incremento de escuelas campesinas sustentables. Salomón Jara, así como el director de Educación Tecnológica y Agropecuaria, Ernesto Guajardo, llevaron a cabo la firma de convenio para establecer el incremento de escuelas campesinas sustentables, con la finalidad de incrementar la matrícula de estudiantes en un 4% anual, con lo que se lograría integrar a 2.700 alumnos por año, dando como resultado más de 10.000 estudiantes inscritos. Con la finalidad de impulsar el desarrollo del campo a través de proyectos sustentables como reforestación, ecotecnología, cultivos orgánicos y mejora de riego, el titular de la SEDAP reiteró el compromiso que se mantiene con el campo para establecer un acuerdo de cooperación que permite el crecimiento del mismo. Por ello, en la entidad oaxaqueña ya se encuentran funcionando dos escuelas de este tipo, una en Sachila y otra en Pinotepa. Este proyecto tiene como finalidad establecer las bases de un mejor aprovechamiento en las áreas económicas, científicas y de investigación que impulsen el desarrollo de calidad de vida en las personas, refirió Jara Cruz, pues con esta actividad se externa el apoyo a campesinos que viven en pobreza extrema con el fin de mejorar sus condiciones de vida. Esta es la información, importante información que se dio hoy a conocer allá en lo que es el Palacio de Gobierno. Pero es el momento de invitarlos a un breve corte comercial. Vamos con nuestros publicistas. Y regresamos. No nos tardamos. Recuerde, estamos en realidadoaxaca.com. La Universidad Vasconcelos cumple 15 años. Ven y estudia con nosotros las licenciaturas Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Ciencias de la Educación, Derecho y Comunicación Gráfica. Informes en www.univas.edu.mx o en Crespo 601. 19. Comunicaciones Hoy tiene todo lo que necesitas para tu celular. Comunicaciones Hoy, pilas, cargadores, fundas, chips, equipos de última tecnología y mucho más. Comunicaciones Hoy. Te esperamos en Las Casas 401, letra B, esquina con JP García. Con la mejor atención y la mejor calidad, Comunicaciones Hoy es tu mejor opción. Comunicaciones Hoy. Los esperamos en su restaurante La Capilla, ubicado en la población de Sachila, Oaxaca, frente a la gasolinera. Nuestros platillos son auténticamente oaxaqueños en un 100%. No tenemos sucursales, estamos ubicados en un solo lugar. Nuestra instalación cuenta con una cocina abierta. Ofrecemos a nuestro público unas tortillas gigantes estilo Oaxaca. Esta es una creación netamente sachileña o del restaurante La Capilla. Los esperamos. A ver, espérense, que no sé prender esta cosa. Para no perder esos momentos mágicos, Videograbaciones Castillo es tu mejor opción. Grabación profesional y edición de tus mejores eventos. Bodas, 15 años, fiestas infantiles, graduaciones. Tenemos paquetes especiales con circuito cerrado, pantallas gigantes y videoclips. Realizamos spots de radio y televisión. Castillo, Videograbaciones Profesionales. 51-371-35, 044-951-169-1073. Oye, ¿se prende aquí donde dice Play? Ya estamos nuevamente con ustedes, estamos en realidadoaxaca.com y queremos agradecer a todas las personas que nos siguen escribiendo a través del Face, del Twitter. Recuerde, estamos en realidadoaxaca.com, usted nos puede mandar fotografías, video, todo lo que usted quiera que se maneje a través de este canal de televisión, con mucho gusto lo haremos. Pero es el momento también de ir
de informarnos qué está sucediendo allá en la cuenca del Papaloapan con nuestra corresponsal. Déficit que presenta el ayuntamiento, informó el regidor de Patrimonio Municipal, Eduardo Loyo Maza. Habla y no nada más el área de tesorería. Tenemos que revisar el área de compras, la administración, dar la contratación de maquinaria y las diferentes áreas del ayuntamiento en donde implica la aplicación de recursos, incluido la nómina. El PRI de Oaxaca se debilitó cuando dejó de reconocer a su militancia y hoy hay un partido debilitado comparado con hace 15 años, precisó Celestino Alonso Álvarez durante su visita a la ciudad de Tuxtepec. El PRI empezó a debilitarse cuando se dejó de hacer eso, cuando dejó de reconocerse a la militancia. Hay un PRI débil comparado con hace 15 años, 12 años, pero hay un PRI fuerte todavía en cuanto a presente todavía en el electorado. Armando Sánchez García, regidor de Seguridad Pública en Tuxtepec, señaló que sin haber realizado pruebas a los demás chalecos antibalas para determinar su calidad y seguridad, los policías se encuentran laborando en estas condiciones, situación que deja ver el peligro que corren los uniformados. Se va a hacer en fechas próximas porque, bueno, ya ahora hay un protocolo para eso, no lo podemos hacer inclusive aquí, se debe llevar a otro lugar. Sí, bueno, hubo una prueba inicial que no significa que no se tenga que hacer las demás pruebas. Se espera que el ayuntamiento de Tuxtepec apruebe recursos del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, e iniciar con la instalación de 7.400 luminarias que generarán un ahorro energético considerable, informó Marco Antonio Barquín Molina, gestor del proyecto. La intención es poderle bajar un recurso a Tuxtepec, en el cual ellos puedan cambiar gratuitamente su alumbrado público y con el ahorro de estas luminarias se pague el dinero que se está bajando de nivel federal. Son alrededor de 7.400 luminarias las que se podrían cambiar gratuitamente. Informó Portal de Noticias. Buen día, Tuxtepec. Pues ya estamos bien informados de lo que está sucediendo allá en la cuenca del Papaloapan. Información importante que nos manda nuestra corresponsal directamente a realidadoaxaca.com. Pero ya estamos nuevamente en la ciudad de Oaxaca y tenemos la siguiente información. El gobernador del estado, Gabino Cuevas Montalbán, después del evento que se llevó a cabo allá en Palacio de Gobierno, pues dio a los medios de comunicación una conferencia de prensa en torno y habló sobre exfuncionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, ya que fueron subidos a la página de la Interpol para ser buscados. Esto es lo que dijo el gobernador del estado en torno a esta situación. Bueno, a ver, ya lo comentaba hace unos días, el día de ayer o el día de antier, la secretaria de la Contraloría. Ustedes saben que después de las auditorías se iniciaron procedimientos de orden administrativo por el tipo de delitos que tuvo que conocer en algunos casos el Ministerio Público del Estado. Se giraron órdenes de aprehensión en contra de algunos servidores públicos. Eso por un lado. A la fecha hemos logrado ejecutar una orden de aprehensión con el que era el coordinador administrativo de CAO. En el caso del titular venía amparado cuando compareció y por eso no pudimos detenerlo. La figura de ausencia o que están prófugos o al margen de la ley radica en que han sido notificados algunos para que atiendan el tema administrativo y en su caso el tema penal. Como lo decía la secretaria, muchos de ellos no han comparecido. Ha sido a través de edictos, como les hemos manifestado, la necesidad de que se presenten para que puedan tener derecho a ser escuchados. En el caso de los que tienen orden de aprehensión, se han girado oficios de colaboración con todas las procuradurías en nuestro país para poder lograr la ubicación de las personas y que atiendan esta obligación ante la justicia. Y bueno, al tener conocimiento de que algunos se encuentran fuera del país, hemos pedido el apoyo, la Procuraduría ha pedido el apoyo al Interpol para buscar su ubicación en algún país fuera de nuestro, en algún país fuera de México. Es el caso. Pues ya estamos, esta es la información que dio el gobernador Gabino Cuevas en torno a los funcionarios que andan son buscados ahora por la Interpol del sexenio de Ulises Ruiz Ortiz, y siguen los problemas, siguen todavía algunos en la fila.
Pero tenemos otra información, algo policíaco también. En este día, un sujeto dispara arma de fuego en las calles del centro histórico, y esta es la movilización que hubo allá en torno a estos hechos. Integrantes de la Unidad Policial de Operaciones Especiales resguardan el Hospital Civil, en donde se encuentra recibiendo atención médica Cuauhtémoc Canseco Avendaño, quien recibiera un impacto de bala en la pierna al tratar de escapar de los policías en la calle de Moctezuma, a la altura de la Iglesia de Consolación. El sujeto de 33 años de edad se trasladaba en un Jeep azul tipo Laredo como copiloto cuando los elementos de la UPOE le solicitaron su detención para una revisión de rutina. Sin embargo, con nerviosismo descendió de la unidad para luego intentar darse a la fuga. En este trayecto realizó dos disparos con arma de fuego calibre 9 milímetros, por lo que elementos de seguridad repelieron la agresión, hiriéndolo en la pierna a la altura del muslo. Posterior a estos hechos, Canseco Avendaño recibió atención médica por parte de las motocicletas 016 y 017, perteneciente al heroico cuerpo de bomberos. Sin embargo, al requerir hospitalización, fue atendido y trasladado al hospital Dr. Aurelio Valdivieso por la ambulancia 040 de la Cruz Roja Mexicana. Pues así llegamos al final de su corte informativo de RealidadOaxaca.com. Recuerde, hoy martes 22 de septiembre, importante información tuvimos, y agradezco a todos, al personal, a mis compañeros, colaboradores, reporteros, a todos los que nos apoyan para la elaboración de este noticiero. Les deseo pues muchas gracias por esa atención, y les despide a ustedes Víctor Castillo, y yo los invito para que mañana nos acompañe. Recuerde, mañana tenemos una cita a través de RealidadOaxaca.com. Yo les deseo muy buenas noches.